Azarako 25an eretzako mikrofono bada. Hauxe. Bueno, es un día internacional de denuncia contra la violencia que el patriarcado ejerce contra las mujeres. Instituzioek erabiltzen duten egun bat indarkeria sexista gogoratzeko. Y esta violencia que se ejerce día a día, pues que por lo menos un día salga más a la vista y que todo el mundo sepa que esto es una lacra. Pues para mí es un día donde podemos ocupar la calle y reivindicar. Azaroak 25 da violentzia matxistan aurka posizionatzeko eta hori ikustaratzeko eta borroka feminista aldarrikatzeko egun bat. Un día de lucha por superar la violencia contra las mujeres. Es un día de activismo y de reivindicación. Hogeita bosta da bereziki maila internazionalean, nazioarteko mailan reivindikatzeko egun bat. Nik azaroak 25 bizi dut borroka egun bat bezala. Ba, greba eguna, borroka eguna dira bezala, azaroak 25 bai borroka egun bat da. 25 de noviembre para mí significa reivindicación, significa lucha, estar, hacer incidencia, alzar voz, estar presente. Lucha. Las movilizaciones contra la violencia machista aquí en Euskal Herria empezaron desde el principio de las movilizaciones feministas, o sea, desde los años 70, finales. Lo que pasa es que la consideración social, diríamos, como una lacra, como algo que había que eliminar, como, o sea, como una concienciación, diríamos, más amplia, social, fue a partir del asesinato de Ana María Orantes, que le quemó su marido, le quemó viva a su marido, después de denunciar en la televisión el maltrato. Bueno, en aquellos primeros años que las instituciones, diríamos, no habían asumido todavía esta cuestión, pues las movilizaciones se organizaban entre los grupos feministas, entre las coordinadoras. Lo que pasa es que la movilización social en aquellos años era mayor que ahora. Bueno, no es que ahora nos haga la gente a la calle, claro que hay manifestaciones y movilizaciones, pero unos años, los años finales de los 70, los 80, cuando las movilizaciones feministas, diríamos, eran muy amplias, ¿no? Dice de que todo ya no hay machismo, que todo está bien, que aquí no pasa nada y en realidad hay mucha violencia hacia las mujeres y no solo la física, que es la que se reconoce a nivel público, sino que hay muchas formas. Y esta violencia que se ejerce día a día, pues que por lo menos un día salga más a la vista y que todo el mundo sepa que esto es una lacra que cada día avanza y avanza y parece ser que es que no tiene fin. El 25 años realmente es una fecha importante, ¿no? Que mucha gente asume como es un día que hay que salir a la calle, que hay que movilizarse contra la violencia, aunque haya que movilizarse todos los días del año, ¿no? Pero bueno, es un símbolo, como el 8 de marzo puede ser un símbolo. Y es un día sobre todo de denuncia, bueno, y también de reivindicación, ¿no? Porque claro, no vamos a estar todo el día contando penas y de hecho pues la Mani esta vez hemos, bueno, ya llevamos un tiempo queriéndola animar un poco y eso. Ba, feministas osatutako Mani batean gure presentzia eta espazio publikoaren okupazioa beharrezkoa ikusten genuelako, ¿es? Entonces creo que es importante participar y estar siempre ahí reivindicando, en especial en ese día. Pero todos los días, nuestra lucha es todos los días. Bueno, manifestazioan ikusten da jendea, batez ere emakumeak kalean gaudela, eta kalean jarraituko degula egoten. Eta horregatik, bueno, irutzen zaigu oraindik ere aldarrizkatzeko asko daukagula, oraindik ere berdintasuna ez degula lortu, eta indarkeria jarraitzen duen bitartean berdintasuna ez da erreala izango. La violencia sexista, para mí es toda esa violencia que genera el patriarcado por diferentes razones, sobre todo para mantener y perpetuar ese sistema de dominación. Es decir, que se utiliza para mantener a las mujeres discriminadas y sometidas. Entonces, en la medida que fuéramos ciudadanas de primera categoría, ¿no?
que fuéramos ciudadanas plenas, con plenos derechos, pues los hombres no se sentirían legitimados, diríamos, para poder maltratar a las mujeres, ¿no? Hay una estructura social de desigualdad contra las mujeres y que cuando las mujeres pretenden acto de libertad, el patriarcado lo que hace es usar la violencia para seguirlas sometiendo, para intimidarlas, para generarles miedo, para tener control sobre nosotras. Gure ustez gizartean bakarrik bai gazten artean zein helduen artean bakarrik indarkeria jakin bat identifikatzen da, ez? Bortitzena bat, tratu txar fizikoak edo erailketak eta bar, ez? Orduan gure ustez garrantzitsua da alde batetik, ba hori, gizartean dauden emakumeak izateagatik bizi ditugun eraso oso desberdinak identifikatzen jakitea eta batez be horren jatorria matxismoa, ez? Dominazio matxista, ezberdintasuna eta horrelako egiturazko arazoak direla, ez? Medeak sortu gendunean, ba bueno, feminismo klasikotik entzuten gendun indarkeri sexistaren inguruko hausnarketa eta azterketa egiten gendun, ez? Azken finean, ba, emakume izateagatik pairatzen dugun indarkeri espezifiko bat badagola, ez? Eta indarkeri hori sistema patriarkatuaren tresna potentenetariko bat dala, ez? Dena den, ba, bueno, gure esperientziaren bitartez, bai politikoki eta pertsonalki, ba, irutzen zitzaigun beharrezkoa zala ere, hausnarketa hori horretan sakontzea ere, ez? Eta ez bakarrik gelditzea betiko indarkeri sexista edo matxista horretan, baizik eta bueno, beste indarkeri sexista edo matxista mota batzuk ere identifikatu nahi genitun, ez? Y esto va ubicado en diferentes ámbitos, por ejemplo, el modelo de familia nuclear, para la reproducción, heterosexual. Si cuestionas esos valores, el patriarcado te ataca. Naizta indarkeria matxista oro guztioi identifikatzen dugun, guk pairatzen dugun violentzia ere oso lotua dago, ba, ez irudi edo ideia hegemoniko horretatik pareja heterosexualen gertatzen den violentzian, ez? Eta horregatik ez ginean hainbeste zentratu nahi tratu txarretan edo harreman heterosexualetan ematen dian indarkerietaz, baizik eta ara pixka gehiago sakondu. Emakumeok ez dugu indarkeria matxista jasaten bakarrik etxean edo bikoten gandik, baita ere kalean, tabernetan, jaietan eta bar. Gainera, indarkeria matxistak bat egiten du beste fobia batzuekin, homofobia, lesbofobia edo transfobiarekin. Gure ustez, sustrai berak dituelako. Hor ere, ba, bueno, lantzen hasi ginen lesbofobia, hau da, ba, sistema heterosexista batek biolentzia espezifiko bat sortzen dula, heteronorma hortatik kanpo gelditzen dian gorputz guztien gan, ez? Gero ere, transfeminismoaren bitartez, ba, hainbat gai ere sartu genitula, ba, adibidez, ba, binarismoa eta transfobia ere, ba, nola, beste indarkeri matxista mota batzuk diala, baina denak erro bereti datoztela, ez? Azken finean nola badagon sistema heteropatriarkatu bat eta sistema patriarkatu horrek gure gain indarkeri espezifiko batzuk sortzen ditu, ez? Eta beti ez diala hain fisikoak edo hain evidenteak edo hain zuzenak, baizik eta bueno, zeharkako indarkeri edo sutilagoak dian indarkeri batzuk ere sortzen diala, ez? Entonces, por ejemplo, una violencia sexista para mí sería una violencia contra las personas homosexuales. Una violencia sexista también sería el asesinato contra una mujer en la pareja. Otra violencia sexista sería la violación o los actos de violación que se dan en la calle contra las mujeres porque quieren ocupar la calle, quieren ocupar la noche o quieren ocupar un espacio sencillamente. Guk boiera bezala jasaten dugu violentzia, baita bueno, irudi estetiko edo hortasun ideia horretan sartzen ez galako, bueno, baita ere familian, kalean, jai giroan ere baita, emakume ez korrekta edo disidente bezala pairatzen dugun violentzia handia, ez, eta violentzia matxista. Zan ere baita egia da, sistema hori mantentzeko jasaten dela eta degula violentzia, baina gaina roloietatik ateatzen ganean, ba, indikam beste violentzia konkretu eta bortitz bat jasaten dugu, ez? Es decir, que la violencia sexista para mí tiene un componente amplio y en el cual se va articulando los diferentes elementos
que aseguran que estemos sometidas las mujeres. Emakumeok oraindik ez dugu bakerik. Kalean, etxean eta baita lanmerkatuan ere indarkeria matxista jasaten baitugu. Gure ustez, bakea hitz handietan esaten dugunean, erlazionatzen dugula gerra ezarekin edo gatazka armaturik ezarekin. Bintzan uste dut, edo gure ustez nahasten dugula hori, ez? Eta argi utzi behar dugu, gure ustez ez dagoela bakerik, populazioaren erdia, hau da, emakumeok, indarkeria matxista egunero jasaten bai dugu. Hay que reconocer que se avanza muchísimo, que eso desde la consideración anterior a los años finales de los 90, de que la violencia pues era como la parte de casos del periódico, no sé, que, o sea, no tenía una consideración política, diríamos, ¿no? Como he dicho, a partir de los años 97 ha habido ese avance de considerarlo un problema grave, un problema social, que tiene que ver con la igualdad. A un nivel, ¿no? Está considerado así por la propia Ley Integral contra la Violencia, reconoce en su exposición de motivos que la violencia es algo que perpetúa la discriminación de las mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que las instituciones dan respuesta a algunas necesidades de las mujeres, sobre todo en los momentos más críticos y sobre todo en el plano de la pareja. Creo que lo que el movimiento feminista, desde que empezamos con esta pelea, veíamos que era necesario tener unos recursos mínimos para poder ayudar a las mujeres en los momentos críticos, pero lo que se necesita no son solo recursos, son modelos de intervención. ¿Para qué intervenimos? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo se coordina? ¿Cómo se trabaja conjuntamente? ¿Cómo se generan discursos y narraciones para que las mujeres puedan salir de la violencia? Y mientras las instituciones también desarrollan políticas de freno al agresor. Y no digo solamente políticas judiciales o policiales, también rechazo social al agresor y a la agresión. Indarkeria matxistaren ikuspegi zabal horrek eskatzen du bakarrik erantzunak polizialak edo judizialak ez izatea. Eskatzen du beste erantzunak ematea. Gure ustez oso importantea da emakumeok ikastea babesteko baliabideak behar dituztela, autodefentsa feminista bezala, eta oso importantea da esatea, emakumeok beldurri gabe bizitzeko eskubidea dugula. Eta ez du inguru honetan pizkat kezkatu eta gaude, azkenean ba, krisialdi ekonomikoaren garaian egiten diren murrizketak askotan egiten dira berdintasun programetan, justo prebentzioa eta sentsibilizazioa lantzen dituzten programetan, eta igual interbentzioa mantentzen dute. Eta orduan, claro, gure filosofia guztiz kontrakoa da, ez? Orduan hor gabiz, ba, pizkat uste dugu oso garrantzitsua dela berdintasun programen aldeko apustu bat egin, jabekuntza programen aldeko apustu bat egin, eta ez bakarrik ba, ez dakit, ba, etxe batzuk mantendu edo errekurtso batzuk mantendu. No somos desde luego personas a tutelar ni menores, tenemos capacidad de decidir y lo que tenemos que hacer es ampliar las opciones de las mujeres. Tú no empoderas a nadie, amplías las posibilidades para elegir de las mujeres, ellas pueden elegir informadamente, hacen lo que mejor les parezca en cada momento de su vida y pueden encontrar de las instituciones de la sociedad respaldo para que su vida no corra peligro. Instituzioekin harremanetaz hitz egiten dugunean, ba, uste dugu erantzuna ere ez dela bai edo ez simple bat, depende ze harreman, nola, ze instituzio, ez? Guretzat ez da berdina Hernaniko adibidez kontseilua, Hernaniko udaletxea, edo, en fin, Emakunde, edo ta, beste instituzio batzuk, ez? Eta hori batzuen egiten ditugu gauza beriekin, beste batzutan ez, orduan, bueno, horrelako harremana dakagu, harreman ona dakagu, eta uste indarra batzeko eta bata beste laguntzeko herramienta ona dela.
kritikak izan gea, mugimendu feminista bezala ze irutzen zitzaigun oso mugatua zala instituzioak normalean indarkeriaren inguruan egiten dituzten interbentzioetaz, baina bueno, ni ere berdintasun teknikaria naiz, instituzio baten barruan nago lan egiten, eta hor ere ba, positiboki pentsatuta ere pentsatzen dugu ba, aurrera pauso batzuk egin ditugula. Ez? Baina instituzioak ez dira dena berdinak, ez dira homogeneoak, eta hor ere bereiztu garra dago. Ez? Apustu ezberdinekin izan ditugu, momentu ezberdinetan instituzioekin, baina garrantzitsu iruditzen zaigu instituzioen bueltan guan izatea. Batzutan gure jarrera gehiago izan da interpelazioa, salaketa eta eskaera bat, ez? Bueno, guk esaten genuen bezala, bueno, ba, kaka emango dugu hemen, entzun gaitzatela. Eta bestetik beste batzutan elkarlana ere planteatu dugu, ez? Benetan ikuste dudalako politika instituzionalak neurtzeko, behatzeko eta jarraipen batiteko marko oso garrantzitsua dela. Bueno, kontseilu bezala elkartzegea hilean behin, gaizarrenda bat izate deu, eta gaizarrenda hortan proposatutako ba, hainbat ba, gai jorratza ditugu, eta planai jarraipen bat ite jo, edo hainbat ekitaldi antolatzeia, hoien jarraipena egiten da. Azaroako 25an inguruan, pankartak, kartelak, ola, baliabide desberdinekin, guk eta hurbiltzen dian beste emakumeek, islatzea nola bizi dugun indarkeria matxista, bakoitza bere modura edo eta ze estrategia ere baita erabiltzen ditugun horri aurre egiteko edo horri buelta emateko, ez? Hablamos específicamente de cómo se origina el 25 de noviembre, de cuáles son las causas de la violencia contra las mujeres y cuáles son las estrategias y las herramientas para superar esta violencia. Es decir, que prácticamente hacemos un intensivo que le llamamos nosotras de concienciación y de prevención de la violencia en el mes de noviembre. Nik uste dut beldur barik programaren balio bat dela, batez be lehiaketaren bidez lortzen ditugu, oza, azken finean gazteak dira gure mezuen protagonistak eta gileak, ez? Esaten dugunean, oreka bat lortu behar dugula lenguaia instituzionalaren artean eta zeozer erakargarria egin, guretzat klabea da urtero lehiaketan gazteak egiten dituzten lanak gero bihurtzen dira beste gazteekin lan egiteko tresna superaproposak. Eta gainera horren bidez ikusten dugu zeintzuk diren gazteen kezkak, ikuspuntuak, ze aurre iritzi daukaten, ez? Ze estereotipo daukaten eta zeintzuk apurtzen dituzten, eta horrek ematen digu alde batetik pila bat informazio eta bestetik ba, lan egiteko tresnak. Ba, indarkeria sexista lantzeko uste dugu aurrenengo gauza dela guk gure buruai ematizki kontratu txar edo jarrera inposatu horiek identifikatu, hausnartu, eztabaidatu eta beste emakume batzukin bai konpartitu ba, txikitatekan jasandako egoera horiek eta gero ja ba, gizartea sentsibilizatu aldea ba, kalian ekintzatzuk egin ba, kontzentrazioak, autodefentsa tailerrak edo afaristabidak. Jakinarazi eta bultzatu eta ezagutuarazi eta bueno. Sustatzea olako hausnarketa prozesuak herri baten, eta bai, ba, neska asko edo, edo inkuso gizonezko batzuk ere, ba, horretan hausnartzea eta gerturatzea horrelako mugimendu batera, ez? Eta horrein txe bertan badago olako mugimendu feminista potente bat. Baina ez gara izaki, edo biktima pasibo, badugu antolatzeko, adina senta motibo, izan dezagun eraso, bat jasaten den aldiro, erantzun pertsonal bat da, mila erantzun kolektibo.